So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz jueves. Les saluda María Alejandra Bastidas y hoy me encuentro con mi compañero Hanoi Martínez. ¿Qué tal, Hanoi? ¿Qué tal? En este segmento de Mundo Live nuevamente venimos con las noticias más recientes que afectan a nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y queremos comenzar con la redada que ocurrió ayer en Carolina del Norte. La información más reciente sobre esta amenaza migratoria del presidente Trump. Continúan estos arrestos y estos operativos en plantas procesadoras de pollo. En la ciudad de Carolina del Norte ayer fueron arrestadas 7 personas, 6 de ellas de Guatemala y una persona proveniente de México. Sí, según la noticia que la confirmó una portavoz de ICE, el componente de investigaciones de seguridad nacional en Charlotte arrestó a 7 hombres, como decías María, 6 ciudadanos de Guatemala y uno de México, por violaciones a leyes de inmigración en las plantas de procesamiento avícola de Case Farm. Eso sucedió en Carolina del Norte, exactamente en el condado de Burke. Es parte de toda esta amenaza migratoria que desde el mes pasado estamos cubriendo en Mundo Hispánico y que tuvo su punto clímax hace exactamente una semana y un día en las ciudades de Jackson, de Morton y Pearl, en el estado de Mississippi. Así es. De hecho, tenemos información, pues lo hemos presentado en días anteriores, que las autoridades de inmigración aseguran que estos operativos no terminan, que estos operativos seguirán ocurriendo. De hecho, ahorita un equipo de Mundo Hispánico va en camino hacia un nuevo reporte que tenemos de otro operativo potencial en alguna ciudad cercana aquí a nosotros y que posiblemente breves minutos tendrán toda esa información aquí en mundohispánico.com. Como lo dices, estamos a una semana de lo que fue la mega redada de Mississippi, donde arrestaron a 680 personas y donde todavía en Mississippi siguen arrestados 377 inmigrantes indocumentados. Sí, estamos viendo imágenes de aquel momento cuando reportamos en vivo hace una semana y un día los arrestos que sucedían en una planta procesadora de pollos en la ciudad de Morton, Mississippi, donde bien decía fueron detenidos en 5 localidades de este estado cerca de 680 inmigrantes indocumentados, de los cuales casi 400 aún están en prisiones de ICE. Según también han confirmado las autoridades de migración, de estas personas, de los 680 que fueron arrestados, 271 fueron liberados y se espera que comparezcan ante un juez de migración, mientras otra treintena de personas fueron liberadas por razones humanitarias. Así es, muchísimas gracias a todos los que están aquí ya conectados. Tenemos mensajes aquí de Dolores, saludos Guter Méndez, saludo Jorge Antonio, Aurelio Juárez, gracias a todos por estar en este segmento con nosotros, a Lester, a Lulú, a Alberto, a Esmeralda, Alberto Roque, Sergio, Gloria, gracias a todos por estar aquí con nosotros, nos encanta recibir sus mensajes porque de esta forma sabemos que están conectados y que les interesa este tipo de información que Mundo Hispánico provee a nuestra comunidad. Estábamos viendo imágenes de lo que fueron las redadas de Mississippi la semana pasada y a 7 días de esas redadas, Hanoi, todavía sigue siendo noticia el que 377 personas siguen arrestadas, pero también que hay algunas personas desaparecidas y eso llama mucho nuestra atención. A nosotros nos han contactado familias allá que dicen, han pasado 7 días, mi esposo no me ha llamado, yo no sé dónde están, y esto es una situación súper dura para todas esas familias. Hay mamás, por ejemplo, que se quedaron solas con los niños y que no encuentran ahora a sus esposos ni en las cárceles de inmigración y que todavía no tienen contacto con ellos. Y también ha sucedido en estas áreas de Mississippi donde ocurrió la mega redada, es toda la situación con el regreso a clases porque según medios locales lo que sucedió afectó la entrada de los niños o el seguimiento de los niños en la escuela por todo el temor que desató inclusive en las personas que fueron liberadas, quienes por supuesto no han regresado al trabajo y temen salir a las calles porque nadie sabe lo que pueda suceder. Pero bueno, como hemos dicho
Esto forma parte de la amenaza que inicialmente hizo la administración de Trump de deportar a cerca de 2.000 personas con antecedentes penales, lo que se reportó ocurriría en ciudades como Nueva York, Miami, Texas, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, en Atlanta, en Baltimore y en Denver. Desafortunadamente sucedió en Mississippi, en un pequeño pueblo al sur del estado, y hoy, exactamente hoy, hemos recibido alertas de operativos de ICE o de posibles operativos de ICE. Un equipo periodístico de Mundo Hispánico partió hacia estos lugares para verificar la información y reportar en caso de que sea necesario. Y lo más reciente, lo que sucedió ayer en esta planta procesadora de pollos en el estado de Carolina del Norte, donde fueron detenidos 7 personas, 6 de Guatemala y 1 de México, por supuestamente haber violado leyes de inmigración aquí en los Estados Unidos. Sí, aquí tenemos un comentario de uno de nuestros lectores. Gladys dice que este material es viejo. Sí, Gladys, se lo hemos comentado. Las imágenes que estamos viendo son las de Mississippi de la semana pasada. Las nuevas imágenes, estamos en camino a hacer la cobertura de hoy en caso de que estas alertas que hemos recibido sean verdaderas. Alberto Roque nos manda nos manda muchos saludos. Luigi Ferrer nos saluda desde Nueva York. Silvia Granados dice, es muy triste, yo lo viví en carne propia, es doloroso. Rosalba dice, qué triste. Y esto es lo que vivimos, ¿no? Esto es un poco la tristeza y el dolor que siente nuestra comunidad. De hecho, una de las noticias que se reportaron esta semana era que esa misma planta procesadora de pollos que estamos viendo, que repito, es información de la semana pasada de la mega redada de Mississippi, tuvo que hacer una feria de trabajo porque ahora se quedaron sin empleados y no pueden mantener la planta abierta. Y era curioso, yo vi en unos reportajes que las personas que estaban llegando ahora a aplicar por trabajo eran personas afroamericanas, personas blancas, personas de otras nacionalidades, muy poquitísimos latinos o casi ninguno. Y pues que ha sido todo un reto para estas personas volver a llenar esas plazas de trabajo donde los hispanos se destacan, ¿no? Donde los hispanos hacen un trabajo impecable día a día. La televidente, nuestra seguidora Niurka Grullón, le agradecemos, puso en sus comentarios el número de teléfono para información, para que usted pueda llamar y localizar a sus familiares en caso de que haya sido uno de los detenidos en esta mega redada. Le compartimos el teléfono 1-855-479-0505. Si usted está ahora mismo conectado, puedo buscarlo en los comentarios. Sí. La señora Niurka Grullón compartió este número de teléfono para que usted sepa dónde están sus familiares y cuál es su estatus. Así es. Definitivamente el miedo sigue latente en nuestra comunidad. Hay personas que ya no están saliendo a los lugares de trabajo por temor a que ocurra una de estas mega redadas. La amenaza de ICE es esa, que las redadas van a continuar. Y nuestra responsabilidad es seguirles informando, llevando a ustedes de primera mano toda la información valiosa para que estén preparados y para que tengan cómo responder ante alguna situación similar a estas redadas. Y precisamente de redadas migratorias escribimos en la edición de esta semana de Mundo Hispánico, que ya está en las calles de la ciudad de Atlanta, del área metropolitana de Atlanta, donde hicimos todo un especial sobre el cumplimiento de la amenaza migratoria. Le aportamos en la página número 8 lo que podría bien ser un plan de emergencia y cómo preparar a tus hijos en caso de una redada masiva. Recuerde que estamos en tiempos difíciles para la comunidad hispana con las redadas en Mississippi, con lo que sucedió también en El Paso, Texas, y creo que es momento para buscar mucha información para saber qué hacer en caso de una redada. Fíjate que este plan de emergencia me llama la atención y creo que es muy importante que toda nuestra comunidad esté atenta, porque aquí hay detalles claves que pueden hacer la diferencia en momento de tener alguna de estas emergencias nosotros. Por ejemplo, te dice, memoriza el teléfono de una persona. Nosotros ahora con teléfonos celulares no nos sabemos ningún número. No tenemos a dónde llamar porque sin celular no somos nadie prácticamente. Ya la memoria no la usamos mucho. Entonces sabíamos todo era de memoria, ahora todo está en el teléfono. Entonces es muy importante que memoricen el teléfono de alguien para que puedan llamar a esa persona de contacto urgente en caso de que sean detenidos. También recomendamos aquí que deben tener medicina importante con ustedes, deben tener también tarjetas de crédito o de débito por si alguna situación les toca salir del país, dejar todos sus documentos en un lugar específico que todo el mundo sepa, o sus hijos o su
su esposo, sus familiares sepan dónde están los documentos. Y también es clave, clave, clave que en el colegio de los niños esté el nombre de varias personas de su plena confianza que puedan sacarlos del colegio en caso de que usted no pueda regresar. Es muy triste tener que decir esto, pero son medidas que nuestra comunidad tiene que empezar a tomar hoy mismo para estar protegidos.